Entre Argus y Georgie, quien ganó la competencia de caballos. ¿Qué pasará? Argus, al saber que Heer proclama a Belle como su mujer, Argus desistirá de su idea de casarse con Belle Cullen. Quédate para saber esto y mucho más en el cuarto resumen de No voy a ser el amor del villano. Curiosamente, en la siguiente escena, Belle pide disculpas y agradece por su intervención. He le dice que ella tiene la capacidad para atraer abejas y mariposas, además tiene la posibilidad de jugar con tantos hombres al mismo tiempo. Incluso piensa que Argus, que nunca está interesado en las mujeres, tiene demasiado interés en ella. Sin embargo, Belle Cullen le hace ver que las flores no tienen la culpa de que las abejas y las mariposas se sientan atraídas por ella. Además, es una molestia el recibir ese tipo de atención. He le dice buena retórica. Pero de repente el querido Lolo entra en escena y le dice a Belle que no olvide que la misión aún no ha sido procesada. Así que Belle tuvo que poner cara de boba. Y es así como le dice: ¿Qué quiere decir, Lord Hill? Yo realmente amo al señor Hill. De hecho, lo he estado mirando en secreto hace un momento. A lo que Hill objeta: ¿Me vistes? ¿En serio? ¿Con la boca mientras comías? El héroe, a diferencia de Belle, sí la observó. Todo el tiempo que estuvo observándola, aunque fuera un segundo, ni siquiera se detuvo a verlo. Una mujer con la boca llena de mentiras. Belle estaba estresada y le dice a Lolo que cómo puede lidiar con un hombre tan difícil. Lolo le dice que recuerde la recompensa de la misión que aún no se ha procesado. Es así como Hill se acerca acusando a Belle de ser una vasalla de Argus, que él envió para tratar de espiar a Hill. Belle siguió con su papel y le dice: Lord Hill, estoy tan triste. Usted me está acusando. Claramente tengo un profundo amor por usted. ¿Cómo podría ser instigada por otros? Rayos, ¿cuánto tiempo me tomará interpretar a este extra que está totalmente loca por el héroe? Realmente estoy a punto de vomitar. Aunque usted no expresa si le gusto, mi corazón tiene claro quién es su dueño. Es así como Hill toma la mano de Belle y la acerca diciendo: Déjame ver cuánto dura tu afecto. Y debo advertirte, mi hermano nunca fue un hombre que se dejaría engañar, así que sé más juiciosa en tu proceder. Y es así como le desea muy buena suerte. Belle no entendía por qué le dijo eso, cuando de repente Lolo le dice que mire hacia atrás y era Argus con una cara de pocos amigos. Belle estaba asustada, no podía creer que el villano la vio con el héroe. Y de paso no sabía cuánto tiempo estuvo parado viendo lo que pasaba entre Hill y ella. A lo que Lolo le respondió: Desde el inicio. ¿Y acaso el sistema no está para asistir a Belle? ¿Por qué no le dijo que él estaba allí? Ay. Belle le pregunta cómo le fue en la competencia. A lo que Argus le responde: ¿Acaso no viste la competencia? Increíblemente, Hill abogó por Belle y le dijo que él estaba con ella debido a que hubo un infortunado suceso y tuvo que ayudarle. Y claro, que a él le gusta agregar sal a la herida. Y le dice: No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo alguien a quien le gusto se ha metido en problemas. Mi chocolatito estaba celoso. Y le dice que se nota que ella no podría prestar atención a la competencia porque delante de ella tenía el hombre que le gusta. Belle inventa algo justo a tiempo y le dice que no deseaba verlo perder. Así que evitó estar pendiente de la competencia. A lo que Argus le preguntó entonces si creía que él iba a perder. Belle estaba que anhelaba que la tierra la tragara. Y Lolo le dice buena suerte con el villano. Así que Hill, después de encender el fuego interno de Argus, decide retirarse. Belle no puede creer que el héroe la deja con ese gran problemón. Argus insistió que Hill la rechaza, pero aún ella lo quiere. Belle llora internamente, sabe que todo es debido a la misión. Es así como se acerca a Belle y le toma su cara y le dice: Por favor, mírame, Belle Cullen. Para ser honesto, nunca me he molestado tanto con una mujer. Desde que llegaste, he estado observando todos tus movimientos. No puedo quitarte los ojos encima. ¿Qué me has hecho? Haz algo que ya no me gustes. Belle le responde: Yo no hice nada. Es así como Argus se desespera y le dice que ya no puede esperar su respuesta. La toma en sus brazos y mientras la abraza le dice al oído: Cásate conmigo. Lo que quieras te lo daré, pero por favor, ya no mires a los otros hombres. Quédate conmigo para siempre.
Belle estaba muy incómoda con la situación que se había generado entre ella y Argus. Le dice que era de mala educación acercarse hacia alguien y confesarse, a lo que Argus le reprocha que ella tampoco guardó las apariencias con Gil. Y para agregar más leña al fuego, mi querido Argus dijo, solo porque él te gusta, ¿está bien que actúes así? Belle estaba avergonzada y le dijo que no era como él pensaba, pero Argus no quita el dedo del renglón y una vez más le dice, Belle Cullen, ¿quieres casarte conmigo? A la propuesta de matrimonio añadió que la trataría con cariño, sinceridad y protegería tanto a su territorio como a ella. Neta que este villano se enamora. Por tercera vez le pregunta, ¿te casarías conmigo? Belle le dice, no, Lord Argus. No, God, please, no, no, no. Belle piensa en la escena final de la novela, donde Argus tiene un final trágico debido al héroe y el cual lo derrota. Es decir, si ella se vuelve su esposa, tendrá el mismo horrible final. Por lo tanto, Belle pensó que esa relación estaba destinada al fracaso. Entonces acudió a Lolo por ayuda. Lolo, como es habitual, no quería apoyar a Belle en esta situación. Entonces Belle usó la psicología inversa y le dijo que disfrutaría de vivir con el villano solos en su territorio, dejando de lado las misiones sobre la Santa Trinidad, y como consecuencia dejará de lado todo aquello que haga progresar la trama. A lo que mágicamente Lolo le dio una solución y le dijo que la recompensa de la última misión ya estaba activada, por lo cual puede modificar la trama de la novela 3 veces. Belle le pregunta sobre las condiciones de estabilidades. Sí, como siempre hay trampitas, como dicen hay que leer la letra chiquita del contrato. Lolo le informa, solo puedes modificar la trama extra que afecta el desarrollo de la novela original. Lolo le dice que si desea modificar la propuesta del villano. Y es así como se aparece una nueva ventana. Y esta le pregunta, ¿quiere usar el primer permiso? Sí, no. Belle indica que lo usará, así que dice sí. Es así como Lolo está informando el proceso de la trama que se está modificando. Un 58% del proceso está completado. Un 89% está en proceso. El proceso está en 100%. La modificación fue exitosa. Y es así como Belle le pregunta a Argus si está bien. Argus no entiende lo que está pasando. Su mente está en blanco. Solo recuerda que había ganado la competencia de carrera en caballo contra el marqués Arundel, pero después de eso nada más. Es así como Belle aprovecha la confusión y le dice a Argus, Lord Argus, sabía que ganarías. Si me enseñas a montar, podré aprender en poco tiempo. Argus, después de oírla, pensó que con esa competencia ahora Belle lo ve como un hombre de confianza. Es así como acaricia la cabeza de Belle y le dice que definitivamente la convertirá en la mujer más brillante del concurso de caza. Ella se lo agradece, pero por dentro le pareció esto de menos. Lo importante es que olvidó la propuesta de matrimonio. Es así como Argus se marcha, pero quedó Georgie. Belle trata que se vaya. Georgie empieza a dar una serie de halagos denotando que él era un marqués sin territorio, a diferencia de Belle. La protagonista nos relata un poco de la historia de Georgie en la novela. Para intentar lograr el objetivo ambicioso de su madre, se asocia con Argus, pero él vio su final de forma trágica, sentado en el trono que tanto anhelaba. Belle cree que ser tan codicioso es absurdo. El emperador los trata bien, los llena de lujo, les dan las mejores comidas del imperio, a diferencia de ella que cada día es una lucha para sobrevivir, preocupándose si podrá obtener su siguiente comida. De repente en la escena aparece un carruaje a toda prisa, gritando que se quiten del paso. Belle evita que ocurra un accidente tomando la mano de Georgie y haciéndola a un lado. Georgie estaba sorprendido como la señorita lo había protegido sin dudar, y de paso Belle le pregunta si se encuentra bien. Él le dice que está bien y es así que Georgie agrega, él no tiene nada que ofrecerle, pero podría entregarle su vida. Belle le responde que se deje de bromas. Georgie le dice que habla en serio, que tanto él como su madre la quieren mucho. Es así que se le propone y le dice que si se casa con él, siempre la apreciará mucho. Belle está molesta porque tantos hombres le confiesan sus falsos sentimientos hacia ella. Argus, claro que no, nosotros sí. Belle deja en claro que ella solo quiere el título y nunca se va a casar. Posterior, heredará su título a algún joven que también sea pariente dentro de la familia Cullen. Georgie quedó asombrado por esto último. Pensó que era una locura cómo una mujer puede pensar en adoptar en lugar de tener su propio hijo. Belle siguió caminando mientras le decía que ella sabía que las condiciones que ella establece no eran propias para el marqués.
De repente llegan a un hermoso lugar donde Belle está asombrada por lo majestuoso que es el edificio. Georgie le explica que es el templo establecido por la Santa Sede del Imperio. Belle le dice que en su territorio solo hay una iglesia. Ella sabe muy bien que para tener un templo de esa proporción debe tener la aprobación del Papa. Además, se rumorea que el Papa es un personaje fuerte y misterioso, capaz de leer oráculo y predecir el futuro. Aunque dentro de la trama original, el Papa no tiene mucha relevancia, solo es un fuerte respaldo para Heidi. Es así como entra al edificio, Georgie le explica sobre la estatua dentro del templo, es la famosa diosa de las flores, llamada Flora. Ahora explicaré un poco sobre la mitología dentro de la novela. Existe un emisario enviado por Flora al mundo. Este se le conoce como el Santo Hijo. Quien tenga el poder del Santo obtendrá el poder del dominio de todo el continente. Esta información es nueva para Belle, por lo que pregunta si eso es bueno o malo. Pero antes que haya una respuesta, Belle se distrae por los feligreses que están dentro del templo. Georgie le dice que la diosa Flora concede los deseos a los devotos, por eso hay muchas personas dentro del templo. Belle le preguntó a Georgie si creen en esa diosa, a lo que le contestó alzando la voz que la diosa es divina y omnipotente, y ella no debe cuestionar el poder de la diosa, porque es una gran falta de respeto. Belle no le importó lo que dijo y solo le preguntó si cualquier deseo que ella pida será concedido, a lo que Georgie le dijo que por supuesto. Así que Belle le oró en voz alta y dijo: diosa de las flores, dame tanto dinero que no pueda nunca terminar de gastarlo. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero. Georgie le grita y le dice: es demasiado vulgar pedirle dinero a la diosa de las flores. Además, debido a tu estatus, debías cambiar su deseo a algo más digno. Entonces Belle siguió orando en voz alta y dice: señora diosa de las flores, por favor trae a mi padre a la vida. Georgie toma por los brazos a Belle y le grita si acaso no está sobria, ¿cómo podría hacer semejante tabula diosa? Belle le dijo entonces: esa diosa no es tan poderosa. Georgie inmediatamente le tapa la boca y le dice: ¡shh, señorita Belle! Si la gente de la iglesia se entera de esto, estarás en graves problemas. Pero al parecer sí lo estaban escuchando, y es así como un sacerdote le dice al papa si debía ocupar de esas dos personas, pero él la ve de forma curiosa, ya que es la primera vez que alguien cuestiona el poder de la diosa, a lo que el papa ordena investigar la identidad de la joven. Una vez afuera del templo, Georgie se despide debido a que el emperador lo convocó. Belle le dice que es cuestión de trabajo y se entiende su abrupta despedida, pero por dentro Belle estaba feliz que se marchase. Es así que Georgie, antes de irse, le aseguró que ganaría la medalla sagrada para Belle, y eso la haría la mujer más deslumbrante del imperio. A Belle eso le sonó bastante familiar. Bombones, hablemos un poco sobre la famosa medalla sagrada. La familia real premia a la persona que captura la presa más grande en la primera competencia de caza del año. Las grandes familias consideran esto un honor, sin embargo también hay una connotación romántica. En una ocasión un noble regaló a su amada una medalla sagrada, lo que propició su matrimonio. Desde entonces las mujeres de la nobleza consideran las medallas como un símbolo de amor. En consecuencia, cada año anhelan encontrar el amor, siendo las afortunadas que recibirá la medalla. Belle creía que ese tipo de tramas sería solo enfocado para el bien de la heroína, a lo que Lolo se lo confirma. Le dice que el héroe ganará una medalla para Heidi, y eso hace que su relación se afiance más. Belle entonces le dice que ella como extra debe generar las condiciones propicias para que el héroe gane la medalla sagrada. Lolo le dice que se nota el conocimiento profundo que tiene de la trama, pero los factores a tener en cuenta son Argus y Georgie, que también desean obtener la medalla. A su parecer, ambos solo se hacen ilusiones. A la mañana siguiente, Belle está desayunando y está encantada con los platos que le sirven. Vemos cómo la protagonista está disfrutando sus alimentos, pero en la habitación también está Argus viendo fijamente a Belle. Mi chocolatito le dice que coma despacio, no hay prisas para comer apresuradamente. Belle por cortesía le pregunta si desea acompañarla en el desayuno. Argus le dice que sí, y Belle no puede creerlo, y más porque el villano se sienta al lado de ella en la mesa. Es así como Argus le dice que los platillos que están en la mesa fueron ordenados por él, son todas sus comidas favoritas. Belle le dice que con razón todo sabía tan bien. Argus le dice que si ella lo desea puede contratar al chef y sería enviado al condado Cullen. Belle le dice: se lo agradezco, pero no. Además debe ir a limpiar el condado de todos los traidores después de la ruptura que tuvo con su madrastra. Es entonces como Belle tiene una idea y le pide a Argus la lleve al mercado donde venden a los prisioneros de guerra.
Argus le dice que es un lugar peligroso. Belle le dice que ella tiene a Argus. Actuando lindo, le dice que sabe bien que él la protegerá, pero en sus adentros sabe que el lugar más peligroso es estar al lado del villano. Por eso también se vuelve el lugar más seguro. Argus le dice que acaso cree que va a caer en su actuación, a lo que Belle le responde: entonces si no quieres, no vengas. Sin embargo, Argus le dice que la acompañará siempre y cuando ella se mantenga con él en todo momento. Es así como Belle y Argus llegan al famoso mercado. Hay personas prisioneras por todos lados, rogando ser comprados. Belle considera que es un lugar caótico. Argus le dice: te lo dije, este lugar no es para las damas nobles, y le pregunta si tiene miedo. Belle le dice que claro que no. Ella insiste que estar al lado de Argus es mucho más peligroso, pero Argus aprovecha esta situación y la toma de la mano, alegando que solo así podrá garantizar su seguridad. Belle no entendía la razón. Es así que cambiamos de escena y vemos un noble gritando mientras golpean con un látigo a una persona con una capa. Al parecer, su objetivo era eliminarlo de una vez. Los plebeyos, aunque están desconcertados por la escena, no pueden hacer nada porque él es un noble. Eventualmente, la escandalosa escena llamó la atención de Belle Cullen y le pregunta a las personas qué está pasando. Ellos le cuentan que estos prisioneros solo rozaron a ese noble y es por eso que él los está castigando hasta desvivirlos. Belle estaba preocupada mientras Argus le dice que la ley imperial solo beneficia a la nobleza, es decir, pueden hacer lo que quieran y jamás serán castigados, aún desviviendo tanto a los plebeyos como a los prisioneros. Para Belle, esta es una prueba de clasismo y crueldad. Cambiando de escena, vemos la cara de una de las personas con la capa. Le pide disculpas a su acompañante, pero cree que no podrá resistir más. El joven le dice que no es su culpa, y es así como el noble quiere parar la escena fraternal, poniendo fin a las vidas de ambos. Belle se involucra soltando la mano de Argus. Argus se queda viendo la mano, que ahora está suelta, y piensa que Belle es una mujer bastante desobediente. El noble cree que Belle llegó a coquetearle. Este tipo está necesitado. Belle se presenta y el tipo aprecia la belleza de Belle. Y sí, el tipo tampoco dijo cómo se llama. Ahí va otra en la lista de los olvidados de este magua. Belle le dice que deje de hablar carburo y que vayan directo a las negociaciones por ambos hermanos. El tipo se le acerca a Belle y le dice que ambos jóvenes lo insultaron, por eso deben ser eliminados, así que no se involucre. Y Belle le dice: ¿qué pasa si yo sí quiero involucrarme? Eso, mi Belle. Y es así como el tipo le dice que si ella insiste, entonces hagan el delicioso ese día. Y no solo eso, sino que le dará el dinero para que así ella pueda aliviar las carencias de su gente en Nat. Argus ya no aguantó e intervino. Toma la mano del noble y lo somete. El tipo grita que le duele mucho. Argus es muy contundente y si él se atreve a tocarle un solo cabello a Belle, las consecuencias serán desastrosas para él. El noble reconoce por fin a Argus y pide disculpas por tratar mal a su novia. Belle le dice que debe tratarla con respeto por ser una persona y no la novia de alguien. El joven se disculpa, pero por dentro cree que Belle se vendió a la familia Ratán y que por eso se cree la gran cosa al hablar tan altivamente. Belle insistió en el tema de los prisioneros y le dice si él era su maestro, y es así, pero debía castigarlos por desobediencia. El jovencito prisionero grita que él había sobrepasado con sus intenciones al acercarse a él. El noble le dice que al ser su propiedad personal, él tenía derecho sobre él. El joven que había recibido el castigo se acerca a Belle y le pide ayuda para proteger a su hermano menor, ya que él estaba muy débil. Belle piensa que aunque es triste la situación, igual ella estaría incurriendo en la compra de ellos. Es así como se dispone a preguntar por el precio. Belle está segura de que sus acciones, igual el emperador le había otorgado ya mucho dinero. Argus no puede creer cómo piensa utilizar su dinero en dos prisioneros que no valen la pena. Es una pérdida de este. Belle le dice que lo hace más por ayudar que por realmente necesitarlos. Argus se siente ofendido y le dice que haga lo que quiera, pero por dentro piensa que él se siente muy atraído por ella debido a su forma tan diferente de pensar. Y es así como el tipo sin nombre le dice que pague una moneda de oro por cada uno. Él asume que el territorio de Nat está en bancarrota y por eso quiere que la mujer se sienta avergonzada en frente de Argus al decir un precio tan caro. Belle igualmente se pregunta por qué el precio es tan elevado. Ella sabe que los precios rondan entre una moneda de cobre y una moneda de plata. Incluso hay veces que podría ser intercambiados por alimentos o artículos. El noble alega que el hermano mayor era un caballero real del reino de Loira. Está educado y tiene muy buenas habilidades,
Bell se siente mal debido a la identidad del joven en mal estado. Una vez es perdedor, se vuelve juguete para los nobles. El niño le pregunta a su hermano si cree que esa mujer pagará el precio por ellos. El hermano mayor está muy mal, pero aún así le dice que espera que los dioses hayan oído sus plegarias. El joven sigue presionando a Bell con el objetivo de avergonzarla, pero Bell le pregunta, ¿por qué deseaba acabar con ellos cuando conocía sus antecedentes? Pues la excusa que el tipo ese da es que ellos lo insultaron. Y no importa el precio, la dignidad de un noble está por encima de una moneda de oro. Argus le dice que si realmente los desea comprar, él puede pagar por ellos. Bell le dice que no se involucre en este asunto. Es así como Bell le pregunta si un cabello de su noble cabeza valen más que esos dos prisioneros. El tipo le responde que naturalmente un noble jamás se podría comparar con un prisionero o un plebeyo. A lo que dice Bell, excelente. Y es así que Bell jala un cabello de su cabeza y se lo entrega al hombre. Y le dice que aquí tiene el pago. Yo también soy una noble. Y por favor, quédese con el cambio. Argus le dio mucha risa lo que hizo Bell. Y la protagonista le dice a Argus que sea testigo, ya que el noble dijo que un solo cabello de un noble vale más que esos dos prisioneros. Argus está de acuerdo. El noble piensa que solo era una metáfora, que no era posible cambiar su cabello por dinero. Bell le dice que arrancarse un cabello duele, a lo que Argus le pregunta, ¿en serio te dolió tanto? Bell le dice que sí y mucho. Es así como Argus le dice al noble que el precio tendrá que negociarse aparte, ya que ha hecho daño a un noble. Pero si desea arreglar el asunto en privado, debe compensar a Bell con los hermanos y más 100 monedas de oro. Creo que el estafador resultó estafado. Y es así el asunto quedará arreglado. El noble pide clemencia a Argus, pero este le dice que él va a apoyar a Bell Cullen hasta el final. Al mismo tiempo, Bell sigue lamentándose por el cabello que se arrancó y que le dolía mucho. Y es así como termina este cuarto resumen desde el capítulo 27 al 32 de No voy a ser el amor del villano. Espero que lo hayan disfrutado, bombones. Nos vemos en el próximo resumen. Bye bye. Muchas gracias por su preferencia a nuestra versión. Y recuerden, bombones, en la dulcería siempre serán bienvenidos. Así que pasa, toma asiento y endulza tu día.